El pueblo tiene una fina intuición, delibera en su corazón y en su anhelo más íntimo, contesta, primero la gente. Ese camino está advertido por la propuesta del consenso para el desarrollo. Cardenal Jorge Bergoglio. ¿Qué tal? Muy buenas noches, una bienvenida especialísima. Estamos comenzando el programa y hoy con un significado muy especial, porque vamos a hablar a través de Noticias del Futuro justamente del trabajo que se está haciendo pensando en ese futuro. Un trabajo hecho por la Universidad del Salvador y llevado a cabo por su escuela de posgrado Época, cuyo título es Consenso para el Desarrollo. Y al unir estas dos palabras estamos hablando de la posibilidad única que tiene la Argentina y el mundo de trabajar en consenso, en unión, haciendo la posibilidad del encuentro una realidad de todos los días. Vamos entonces a comenzar con este informe y tendremos hoy en nuestro programa el pensamiento y la palabra de hombres absolutamente inteligentes y claros. Comenzamos con este informe. A partir de una actividad académica plural desarrollada en seminarios e investigaciones producidas en los institutos y en los cursos que se imparten en la Escuela de Posgrado Ciudad Argentina de la Universidad del Salvador, un conjunto de voluntades nacionales propone aunar inteligencia, trabajo, sensibilidad, compromiso y esperanza para la configuración de políticas de Estado que den como resultado un contrato social de garantía y pertenencia a partir de la consolidación de un consenso para el desarrollo del futuro de nuestra nación. Este contrato social de garantías y pertenencia es un proyecto conjunto que interesa a todos porque busca el bien común. Entendemos que es el mejor camino para saldar los pasivos sociales, armonizar las diferencias y diversidades que conspiran contra la calidad de vida y la plenitud republicana, con la finalidad de planificar para prever mecanismos de revisión y ratificación de las decisiones del Estado. Adrián, comenzamos a compartir palabras muy importantes que resonaron en la sede de Época, donde se desarrolló el encuentro de consenso para el desarrollo, y donde la palabra del cardenal primado de la Argentina, el arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Bergoglio, realmente fueron las que definieron, me parece, una línea importante. Sí, porque me parece, Tete, que en esas palabras están un poco las claves del proyecto, ¿no? De la construcción de la nación, y que en algún momento también se vislumbraron en el momento que la nación festejaba el Bicentenario. Comenzamos a compartirlas. La Universidad del Salvador es heredera de la Compañía de Jesús y quiere ser fiel a su responsabilidad de dar ciencia a la mente y virtud al corazón, como dice su lema. Y siguiendo tres lineamientos fundamentales. No al ateísmo, que en el fondo es un no a la no trascendencia, a la inmanencia absoluta. Avance mediante retorno a las fuentes. Y universalismo a través de las diferencias. No puede haber universalismo si no respetamos las diferencias, las culturas, las riquezas, los aportes de los pueblos y las personas. Bueno, ese es el lema que sigue la Universidad del Salvador. Y en esta oportunidad, a través de Época, su unidad académica de posgrados internacionales, ha dado muestra de vocación y talento creativo, haciendo, a modo de iniciativa, una oferta cultural de ideas para el diálogo y el consenso. No es una plataforma electoral, esto ni mucho menos. Esto es, muchachos, acá hicimos esto entre todos,
sigamos estudiándolo y caminemos juntos. Y esto es una respuesta al pedido de toda la sociedad y de la Iglesia en especial de aportes para el Bicentenario. La propuesta se sostiene en la construcción de la cultura del encuentro, del diálogo para producir consenso, para tender puentes de coincidencia, abrir espacios al futuro, reconstruir y refundar los vínculos sociales, para jugar en equipo, para recuperar el rumbo superando desencuentros y resolviendo antinomias, de modo que los pueblos vayan para adelante estableciendo una nueva organicidad con vínculos de pluralidad y lazos de solidaridad superadores de la zaranda de las crisis. Conviene aquí señalar que esta tendencia, esa unidad plurifacética, siempre la unidad es superior al conflicto. De esta manera, se puede diseñar un porvenir certero en justicia y reparto en clave armónica entre los horizontes de la trascendencia, de la diversidad y de la proyección, que enfoquen la futuridad con esperanza sustentable, en la fe y en la confianza, en la dignidad y grandeza personal de los argentinos, que con diferentes aportes y más allá de las dosis de maldad que siempre existió, estos hombres han sostenido un modo de civilización humanista con ingenio y heroísmo por sobre todas las tentaciones personalistas y de exclusión. Dije estos hombres, me corrijo, yo diría este pueblo en su conjunto mantuvo esto, porque en el fondo este pueblo está convencido que el todo es superior a la parte. Y cuando uno opta por la parte, en vez del todo, opta por la fragmentación. Las metas del consenso son avanzar en la reconciliación entre sectores y en la capacidad de diálogo para edificar la amistad social frente a tantas amenazas culturales que son disgregantes. Segundo, alentar el paso de habitantes a ciudadanos, ciudadanos responsables. El habitante hace uso de la nación, busca beneficios, solo exige derechos. O sea, no conoce la vecindad, ¿no? O sea, el habitante, así sin más, no es vecino, es consorcista. Tomar conciencia de que soy ciudadano que respondo a una ciudad, voy a una ciudad, a un país, a una sociedad, voy tomando conciencia de la vecindad y de la hermandad que eso supone, ¿no es cierto? El ciudadano construye la nación porque además de exigir sus derechos, cumple sus deberes. Hay una carencia importante de participación de la ciudadanía como agente de transformación de la vida social, económica y política. Pero tampoco un grupo de ciudadanos es suficiente si estos ciudadanos no se configuran en pueblo. Tercero, fortalecer las instituciones republicanas, el Estado y las organizaciones de la sociedad. Igualmente resulta imprescindible asegurar la independencia del poder judicial respecto del poder político y la plena vigencia de la división de los poderes. La calidad institucional es el camino más seguro para lograr la inclusión social y fortalecer las organizaciones de la sociedad. Cuarto, afianzar la educación y el trabajo, educación y trabajo, como claves del desarrollo y de la justa distribución de los bienes. Primero, una tenaz educación en valores. Segundo, una formación para el trabajo. Tercero, claras políticas activas generadoras de trabajos dignos. Con estos tres pilares, tenaz educación de valores, formación para el trabajo y políticas activas generadoras de trabajos dignos, se va a superar el asistencialismo desordenado. Esta es una iniciativa plural que a mí me complace presentar desde la luz de la doctrina social de la Iglesia. Valoro lo que han hecho estos investigadores, que fueron a la base, a los seminarios. De ahí tomaron toda la materia prima, digámoslo en términos de factoría, ¿no? Toda la materia prima. Elaboraron
líneas y presentaron redaccionalmente este documento. ¿Termina acá esto? No, no, lo presentan para que siga trabajando. Esto se llama pensar en conjunto. Esto es ponerse en proceso, porque es propio de la alta política, de la política grande que ilumina todo, a todos, el comenzar y mantener procesos en contraposición a dominar espacios. Importante el contenido humanista de las palabras del cardenal ante una concurrencia muy pluralista, ¿no? Sí, concurrencia que dejó una muy buena cantidad de testimonios interesantes que básicamente están sustentados en dos palabras que hacen a la iniciativa, ¿no? Consenso y desarrollo. El desarrollo es absolutamente necesario porque no alcanza con la producción, sino que hay que tener políticas para el desarrollo y que esas producciones realmente puedan tener mucho valor agregado. Eso es lo que va a generar trabajo. Y el consenso es imprescindible la unión de los argentinos, por lo menos en 4 o 5 puntos esenciales, y que cualquiera que gane los pueda llevar adelante. ¿Existe la posibilidad del consenso más allá de un fin electoralista? Debe existir, porque nuestros países vecinos, que lo tienen claro, ya están llevando adelante políticas de Estado planificadas a 20, 30 años. Lo dijo Mujica el otro día, ¿no? 30 años para adelante vamos a mirar. Y necesitamos esos acuerdos para poder decir, bueno, a ver, qué cantidad de carne queremos producir, qué educación queremos tener, qué hombre queremos formar. Y eso hay que planificarlo. Yo creo que son fundamentales, me parece que en todo, creo que no hay desarrollo si no hay consenso previamente. Me parece que desde la política una de las cosas que yo pude aprender en este tiempo es sí o sí generar consensos entre los opositores. O sea, me parece que lo importante es el diálogo para lograr el consenso y a partir de ahí poder desarrollar políticas públicas, en este caso puntual, que me parece que es lo más importante, porque es la única manera que se puedan perpetuar en el tiempo. O sea, si yo, por más que yo tenga mayoría absoluta y pueda plantear una política pública, el hecho, cuando no la tenga, no la voy a poder mantener, con lo cual la mejor manera de poder mantener políticas públicas es un previo consenso, un acuerdo político bien entendido con la oposición, sea quien sea el oficialismo, lo digo ya tanto como gobierno nacional como gobierno de la ciudad, pero para que se mantenga en el tiempo y el día de mañana, cuando haya un recambio de gobierno, estas políticas se mantengan en el tiempo porque hay un consenso previo, ¿no? Claro, porque estamos hablando de políticas públicas entonces, que es el ideal en realidad de un sistema democrático, ¿no? Y sí, a veces uno se piensa si los sistemas parlamentaristas no serían más eficaces en algunas cuestiones, ¿no? O sea, donde todos tengan una participación en la decisión. Yo creo que en el caso puntual de la ciudad y tanto del gobierno nacional, creo que tiene que existir más el diálogo como para poder lograr el consenso previo. Pues la única forma de que haya un mantenimiento en el tiempo. Si no, el que viene cambia todo, o sea, ya directamente las gestiones ya no cambian con los gobiernos, sino que cambian casi con los ministros. Claro. O sea, que viene el ministro y cambia absolutamente todo, con lo cual esto es en perjuicio de la gente, porque la gente no puede mantener algo en el tiempo que dure muchos años una política pública, que es la única forma que va a tener un resultado eficaz. Estamos escuchando coincidencias y pensando un futuro desde distintos lugares, pero un futuro común, ¿no? Sí, uno repasa los apellidos de los testimonios y son facciones políticas completamente diferentes. Pero fíjate que en todas hay un denominador común, ¿no? Que hace justamente a este consenso para el desarrollo del que nadie discute. Claro que no. Bueno, lo seguimos compartiendo. Nos vamos a una pequeña pausa y ya estamos de regreso.